Soy Gigi, y esto es Fighting Friday, el único lugar donde revisamos los mejores juegos de peleas y recomendamos una película de acción para completar tu noche de golpes y combos. Hoy en la arena tenemos a un clásico de clásicos, Street Fighter 2 para las NES. Este es el juego que puso los peleadores en el mapa y definió a toda una generación de gamers. ¿Quién no ha lanzado un Hadouken alguna vez en su vida? Con sus 8 personajes icónicos, desde Ryu hasta Chun-Li, y sus movimientos especiales que han dejado huella en la historia de los videojuegos, Street Fighter 2 sigue siendo tan entretenido como cuando salió. ¿Y qué hay de esas peleas contra Bison? ¿Dejarás que te alcance con el Psycho Power? ¿O te has comido un Tatsumaki Senpukyaku? Le decíamos Tre-Trek-Tek-Truken. La historia de Street Fighter 2 es tan variada como sus personajes. Cada luchador tiene su propio motivo para entrar en el torneo. Ryu, por ejemplo, busca mejorar sus habilidades y encontrar oponentes dignos. Chun-Li, por otro lado, está en una misión personal de venganza contra Bison, quien fue responsable de la muerte de su padre. Guile también tiene su cuenta pendiente con Bison, buscando justicia para su amigo caído. Y así, cada personaje tiene su propia historia de fondo, lo que le da al juego una profundidad narrativa inusual para su época. ¡Es un torneo con más drama que una telenovela! ¿Sabías que el nombre original de M. Bison en Japón es en realidad Vega? El personaje que conocemos como M. Bison iba a ser llamado Balrog, pero debido a las similitudes con el famoso boxeador Mike Tyson, los desarrolladores decidieron cambiar los nombres para evitar problemas legales. Así que en Japón, el villano que conocemos como M. Bison se llama Vega, el luchador español que conocemos como Vega se llama Balrog y el boxeador que conocemos como Balrog se llama M. Bison. Un verdadero enredo de nombres. Y hablando de cosas interesantes, ¿alguna vez te has preguntado qué significa el famoso grito de ataque Tatsumaki Senpukyaku de Ryu y Ken? Bueno, literalmente se traduce como pierna de torbellino huracanada, que describe perfectamente el giro mortal del movimiento. Además, Street Fighter 2 fue tan popular que llegó a tener más de 10 versiones diferentes, desde el Turbo hasta el Champion Edition, cada uno añadiendo algo nuevo al juego. Una franquicia que sigue dando patadas y puñetazos a lo grande. Para los que aman el caos tanto como los Hadoukens, la película recomendada de esta noche es Street Fighter de 1994. Sí, esa, la que convirtió a Jean-Claude Van Damme en Gale y a Raúl Julia en un M. Bison teatral y estrafalario. No te voy a mentir, esta película es un viaje. ¿Pero qué viaje? Entre actuaciones exageradas, líneas de diálogo memorables y peleas tan alocadas que te harán cuestionar la realidad, esta es una película que no puedes dejar de ver, aunque sea solo para reír un poco. Y con eso, cerramos este episodio de Fighting Friday. No olvides darle al botón de me gusta, suscribirte y dejar en los comentarios cuál es tu personaje favorito de Street Fighter 2. Nos vemos el próximo viernes para más acción y más golpes. ¡Sonido! ¡Boom!